Agarra buena. Bienvenidos esta vez a un nuevo video. Este es el video de la segunda pesca que hacemos nocturna con arpón. Listo, los protagonistas de este video son David, Picho, que es otro David que le ya dicen Picho. Está el señor William y también está el compa Escobar, que es el que estaba con el morralito y el que guardaba los pescados ahí. También verificaba desde la parte de atrás que todos estemos juntos. Listo, en este video tengo que decir que tenemos las mejores grabaciones que hemos hecho en nuestros videos de pesca, en nuestros pocos videos de pesca que tenemos. Hemos hecho las mejores grabaciones, grabaciones debajo del agua, grabaciones por la parte de arriba. Listo, personalmente a mí se me quedó la careta para meterme abajo a arponear, pero pues esto hizo que entregara mi arpón con la cámara a los compañeros, que ellos se lo vayan rotando, y pues yo grababa desde la parte de afuera. Listo, el clima estaba pesado, estaba lloviendo, estaba relampagueando, pues a donde fuimos estaba lloviendo, estábamos pendientes que no se nos vaya a crecer el río. Y poco más que decirles, son más de 4 horas grabadas en una de estas salidas, son más de 4 horas grabadas con la GoPro 8, con la GoPro 5. Intentamos hacer los mejores videos con las linternas, compramos la linternita para ver si podemos grabar un poquitico mejor. Sin embargo, es difícil grabar de noche, pero pues lo que intentamos hacer en este video fue grabar lo máximo posible de cómo es una salida con arpón, ¿listo? Desde el tema de los arponeros, cómo van a buscar el pescado, cómo se agachan, grabamos las tomas, cómo se profundizan en el agua y disparan al pescado. Desde la parte de afuera, como pues morral, llamamos al compa para que ayude a buscar, a guardar el pescado, que no se nos vaya a escapar. Yo estaba pues en algunas partes ayudando cuando había mucho pescado, pues nos amontonábamos y yo les ayudaba a cargar el arpón, alumbraba también. Hubo ocasiones en las cuales yo me metía por unas esquinas y lograba alumbrar el pescado desde arriba y lo llamaba y ellos lo disparaban. Y eso, entonces nos organizamos. Este video es una edición de varios videos que logramos grabar durante 4 horas. Listo, videos cortos o videos largos, los cuales recortamos, porque recuerden, son 4 horas, recortamos para que se pueda ver cómo es una noche saliendo a pescar con arpón. Listo, también decirles que pongan de pronto mucho cuidado en esto, porque debajo del agua en sí la pesca se da en 3-5 segundos. Listo, entonces tocaba revisar todos los videos parte por parte, segundo a segundo, para poder captar y recortar las partes donde se hacía la pesca nocturna pues con arpón debajo del agua. Intentamos hacer un video elegante, un video excelente. Esto no tiene mucha música, no tiene nada de pronto de edición para que el video se vea divertido. No, esto es un video tal y cual como es una pesca con arpón nocturno con los amigos. Listo, esperamos que les guste. Si de pronto hay alguna sugerencia, ideas para que la grabación salga mejor, pues pueden ponerlo en los comentarios. Listo, y en las próximas aventuras que vamos a tener, porque también vamos a pescar pues con la caña. Listo, también vamos a buscar otros lugares para pescar con arpón. En las próximas aventuras que vayamos a tener, pues tomaremos en cuenta sus comentarios y mejoraremos la calidad de los videos. Listo, sin más que decir, continuamos con el video. ¿Lo viste? No te... ¿Ah? Clavaron un bocachico, pero el bocachico quedó enredado allá dentro bajo la palizada. Están sacándolo. Téngame el arpón. Pásale. ¿Sí? Sí, sí, ahí lo tengo, pero no sé cómo sacarlo. Aquí, muchachos, a William se le enterró una espina en el zapato de las guadúas. Segunda noche de pesca. Estamos llenos de zancudos. Entonces hoy vinimos a otro río, vamos a ver si sacamos algo con los arpones. Bueno, van a ver ellos si sacan algo con los arpones. A mí se me quedó la careta, por ende no me voy a meter. Voy a estar grabando lo que vayan sacando ellos y ahí pues desde la parte de atrás pues cuidando y ayudando a ver los pescados y demás. Hoy el clima está un poquito duro, ya que por arriba parece que está lloviendo, entonces tenemos que estar pendientes de que el río no se crezca. Ahí se puede ver, allá está mi personal, acá está mi compañero, allá están las otras linternas, al fondo acá está el otro compañero. Entonces
Estamos bregando en la oscuridad a ver si logramos grabar algo. Si logramos sacar algo. Vea, eso ahí es hartísimo pescado chiquitico. Ahí harto pescado chiquitico. Entonces, también hay arcos grandes, ya han sacado por ahí unos tres pescados. Vamos a ver cómo sigue la noche. Más ratico voy a prestarle el arpón con la cámara a alguno de ellos y se van a ir rotando para que se vayan grabando pues las tomas cuando le dan pues el arponazo a los pescados. Hasta ahorita no hay palizadas, no hay posetas, estamos recién bajando. Por ende, pues apenas salgan las palizadas, las posetas, pues empiezo a entregar el arpón con la cámara para que ellos hagan las tomas debajo del agua y pues yo voy haciendo las tomas cuando saquen el pescado. ¿Miraste vos? ¿Cómo llegar, güey? William, muchachuzo. Despacito, güey, por ahí. Ven y me meto. Qué uno grandísimo ahí. Sí. ¿Qué cogiste? Ah, una sardina. ¿Qué es eso de la queso? La piraña. ¿Otra? Pero no, no. ¿Es de allá? Muestra. ¿Es de allá? No. Otra vez como de allí. ¿Piraña o cachamo? Más de duro, ¿no? Sí. Más trae. Piraña. Más trae. Sí, grande de juepucha. Hola, grande, hola. Mira que esto sí muerden, pero. ¿Qué? Es que piraña. Hay una más grande ahí. ¿Hay una más grande? Sí. Está complicada la noche. Está complicada la noche. Está relampagueando bastante. Están aquí, pero como hay harto en esta palizada que hay acá atrás, ahí hay harta como tierra, entonces cuando pisan se levanta el polvo y se pierden los bocachicos, se esconden. La otra es que están ariscos, entonces pues, está difícil la pesca. Igual ahí están sacando ahí lo que pueden. La piraña pequeñita. Te mande William alguna piraña ahorita.
se han salido hasta ahora cuchas. El alcalde, ese que le dicen, el alcalde. Una piraña y bocachicos. A ver. Me pasó algo por medio de las piernas. A mí también. ¿Sí? Me asustó. Coleteo, pues. ¿Qué haría? ¿Lo cogiste? Sí, sí. ¿Qué boca, chico? Ah, sí, ya lo perdí. Ah. Ah, sí. ¿Va a grabar? ¿El juego? ¿Está apagado? ¿Está apagado? Cuando lo grandote, güey. No, ¿cómo es que? ¿Es muy demorado para quitarse o qué? William buscando. Ahí fue, hay uno grande. El man de David también buscando acá. Esa palera. Ahí siguen en el trabajo, esto es loco. Lo que sí ahí es una mano de bichos. También están, no alcanza a grabar con la linterna. Pero digamos, ahí vamos en la juega. Como a mí se me olvidó traer la careta. Estoy ayudando a cargar los arpones. Pues para que no me escapen los pescados. Sí, mira aquí atrás. Aquí, muchachos, a William se le enterró una espina en el zapato de las guadúas. Vamos buscando más.
más sitios. Ya lleva medio morral, pero vamos a buscar más sitios. Morral. ¿Tú acá, chico? Sí. Es de Chillón. Lleva la mano. ¿Qué pasa? David, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Le llevo tres? No, el internet no está fallando. Voy por eso acá. Yo me olvidé de grabar. Ah, ¿ya va grabando? Sí. Sí. ¿Qué fue tú? Aquí, ahí está, yo estaba otro, weón. ¿Ahí está grabando, sí? Espérate, revísame. ¿Dónde está? ¿Vos le das ahí? Y que están los puntitos rojos, está grabando. Está bueno, güey, aquí está bien. Este va este man de David, acá está el otro David. Ahí está este man de William. Acaba de pasarnos un pescado grande por el lado. Lástima, no lo pude grabar. Y seguimos ayudando a buscar. Donde haya uno, pues avisamos. Intentamos, pues, hacerle el trabajo. Uy. Un dentón. Este muchacho, ¿no? Y me voy a poner un barraco dentón. Acá está el mismo día por aquí por la orilla.
Mira, no te vas a meter por aquí, que esto es puro. ¿Ah? ¿Espina? Sí. Sí, vamos por ahí, que es por ahí, espina. Marica, y decían, huevón, y no me da el chico, decía, huevón, no me da chico. Y en una palizada le hundía y se le iba para el otro lado. La puta decía, huevón, no me da el chico, huevón, venís acá, y hueputa, está muy grande, decía, huevón. Cuando me mete, huevón, cuando mi hueputa tembló que no le daba el chico para dispararle, huevón. Pero es como, a ver si se acordar de Chufilo también, abajo. Con el Pilisandro, no me acuerdo quién más fue que fuimos, ¿no? Nosotros estábamos ya con frío. Nosotros miramos que man salía, volvía y se hundía y ahí mismo cuadrando ese, ¿no? Y hasta el último, como unos 15 minutos ahí el cuadrando para pegarle y nada, ya se le corría. Hasta que ya nos dio curiosidad y fuimos, ¿no? A hundirnos, a matarlo, pues. Hijo de puta, cuando el píldoro se hundió, ¿la? Uh-huh. Este hijo de puta, como pared, de jugando, corría, weón, del hijo de puta miedo. Marica, un tembloncísimo. Hijo de puta, no me dan chico, decía. Puta, me lo ponía a bramar. Ah, entonces ella fue que cogiste al William de la cabellera. Sí. Puta sancuerío. Hola, bichos, preciso a la boca, ¿no? Sí. Hola, ¿y el dentón qué decían? Me coloca la... ¡Ay! Ay, uy. No, ahí está, venía, marica. Vamos a, esperen. Vamos a hacer, no. Esperen. Vamos a hacer conteo de cuántos tenemos, por favor. No, hay que luchar. Velo. Este man tiene como 10 y yo. Pues puta, te lo echan. 3, 4, 5, 6, 7. Puta, porque dejé mi bolsa ahí. Ahí lo que este man es muy liso, weón. Yo me coge esa sí se la pido. Una vez. Vela, Romoso. Vela.